Bienvenidos a esta casa y deciros que desde la experiencia que tenemos en animación a la lectura, después de muchos años, más de 20 años de, de trabajos para fomentar la lectura en Puente y en Villa de Vallecas, nos parece muy importante que el ayuntamiento decida intervenir con una muestra amplia de todos aquellos que estamos trabajando en la, en la cultura y en la lectura. ¿no? Evidentemente esa relación de, de entidades y de personas podrán decir mucho. Nosotros desde nuestra modesta aportación podemos hablar de un trabajo de base, un trabajo con todos los colectivos sociales y culturales de, del barrio, los educativos principalmente, pero también las asociaciones de vecinos, las culturales y otras entidades, incluyendo hasta alguna asociación de inmigrantes que habitualmente vienen participando de este trabajo de, de animación y de fomento de la lectura. Que el ayuntamiento haya puesto en marcha esta iniciativa nos parece perfecto. Es decir, queremos que es la, la base de cualquier proyecto que tenga a los pies en la tierra y que quiera realmente fomentar la lectura, no como una acción o como una pincelada política, sino como un intento realmente de, de transformar las cosas, de transformar a las personas y de acercar el libro, los lectores, los editores, los autores a la gente, que es muy importante. Yo creo que es una obligación. O sea, el, el tipo de políticas que se dirigen a fomentar las lecturas si y, en general, eh, que inciden, por ejemplo, simplemente en incrementar los presupuestos para las bibliotecas, pues eh, pueden estar cojeando de lo que sería una acción más amplia, más determinante, más participativa. ¿no? Eh, realmente hay que incidir mucho en la escuela, eh, por eso la educación es importante, pero el ayuntamiento, la acción municipal, desde las bibliotecas, desde los centros culturales, etc., pueden tener mucha eh, impronta, pueden tener mucha relación con los centros culturales, con los centros educativos, institutos, colegios de enseñanza primaria, y no descartemos los, los, las, las, las escuelas infantiles para los más pequeños también. Desde ya muy pequeños, eh, la presencia del libro, la lectura, el contacuentos, la relación con, con los autores, eh, inclusive los más pequeños, por ejemplo, los diseñadores, las, la gente que, que cuenta, que, que, bueno, que escribe cuentos, es muy importante desde las edades más pequeñas. Pero bueno no hay que olvidar que, que también hay otra gente que lee, que tiene más dificultades para leer, por los tiempos, también por la formación. Por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando con que las escuelas de adultos, gente que no ha tenido oportunidad de leer y que en los últimos años ha aprendido a leer el periódico, ha aprendido a leer eh, los títulos, los rótulos de las calles, etc., se acerca a los libros con una voracidad increíble, o sea, voracidad. La gente lee mucho, lee muchísimo más de lo que creemos. ¿no? Y aquí, por ejemplo, en, en el caso de Vallecas, nos encontramos con que todos los años todas las escuelas leen un... un libro, un autor, y procuran que ese autor esté en una, en una reunión, en una asamblea, en abril, cuando celebramos Vallecas Calle del Libro. Y, conseguimos que, y consiguen eh, hablar y entrar hablar un diálogo con el autor porque ya han conocido la obra, la han leído entre todos y realmente aparecen cosas interesantísimas. ¿no? Eh, yo creo que el dirigirse también a los adultos, a los que parece que no se van a... Adultos, ya de, me estoy refiriendo a los 30, 40, 50 años, ¿no? que aparentemente están eh, vacunados, inoculados de, de cualquier estímulo a la lectura, es posible realmente acercarles a la lectura, ¿no? fomentarles, eh, por ejemplo, que conozcan a los autores que lean libros, fomentarles a nosotros no nos importa hablar de bestsellers, bestsellers en algún caso porque pueden fomentar la lectura y en algún momento determinado van a entrar al libro más clásico, más tradicional, de más calidad, etcétera. ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta aquí por el, el, la poesía. La poesía es una cosa muy sencilla. Hay muchísima gente en el barrio que hace ripios, que hace poesía sencilla, eh, alguna muy mala, otra mejor pero nos hemos encontrado con que hay muchísima gente que, que, la, que la poesía le motiva. ¿no? Entonces, la, la poesía es, primero ha sido dar a conocer a los clásicos de la poesía, pero posteriormente coger a los poetas vivos, los que son referencia poética, e intentar vincularles, interrelacionarles con la gente. ¿no? Y eso está funcionando muy bien. O sea, la experiencia llevamos ya 17 años con esto y los mejores poetas han aparecido aquí en el barrio, se han repartido hasta 50.000 libros en, a todos los sectores, a todos los ámbitos y bueno, creemos que hay que seguir también por esta vía. El fomento de la lectura es eh, vital para hacer personas, para que la gente reflexione, para que la gente vitalice, para que bueno, pues eh, el periódico la lectura de, de la prensa, que parece que es una cosa eh, lateral, secundaria, que no tiene, también se motive para que la gente lea un poquito más. Bueno, la verdad es que eh, si, si siguiéramos la experiencia de los, de los periódicos gratuitos nos sorprenderíamos. La gente devora todos los días miles y miles de ejemplares de periódicos. No compra el periódico, pero sí lee las principales noticias, algunas historias, etc. Bueno, nosotros consideramos que hay que... Incidir en la lectura en todos los ámbitos, hay que trabajar de forma sistemática, de forma continua, eh, no tener ningún miedo a aquellos fracasos, a que la gente ah, pues ha consumido menos, lee más, o se va más al, a los vídeos en las bibliotecas, etc. Es importantísimo el, una campaña latente, no, no de eslóganes, sino de un trabajo directo. El contacto autores con lectores es fundamental, fundamental. Eso crea unas posibilidades que no las hemos desarrollado. La posibilidad de que autores vayan a los colegios organizadamente. Hay algunas experiencias en España, en algunas, eh, en algunas comunidades, donde hay programas donde, en los que se financia la presencia de autores en los colegios y en los institutos. Eso funciona de miedo.